muchísimas gracias. Vamos a pasar a cantarles una penúltima pirecua, se llama Male Juanita. Pero antes yo quisiera saludar a nuestros hermanos Yoreni, y porque son nuestros hermanos. Nosotros hoy tuvimos la oportunidad de conocerlos, conocer sus costumbres, su vestimenta y bueno, otras cosillas más, que bueno, varias cosillas que nos han dicho, sus costumbres, su indumentaria. Una de ellas pues es esto. Nosotros estamos o vamos a ocupar estos porque nuestras fajas pues son de otros colores, es rojo o azul que representa el lago, o el rojo que representa la sierra Purépecha. Pero yo pienso que vamos a ocupar estos porque pues, los valoramos a nuestros hermanos y por eso sentimos parte de ellos. Y por eso vamos a ocupar estos, se los nos dieron y vamos a ocuparlos en las presentaciones que vamos a hacer en algunas otras partes. Bueno, a ver, pero, muchachos, pues muestren sus fajas, todos traen sus fajas. Porque nomás les digo. Para pasar a retirarnos, la verdad pues nos estuvimos muy contentos
y quisiéramos pues, estar otro rato más, pero bueno, nos tenemos que ir, pero nos vamos con muy contentos. Vamos a dedicarles este abajeño que se llama Arriba Pichátaro. Es un abajeño que viene del pueblo precisamente de Pichátaro, y su nombre original es Ponte Duro. Ese es el nombre original de esta pieza. Quisiera mostrarles nuestra indumentaria que combina bien con esta indumentaria de somos nuestros hermanos. Para que vean. Tú no, Hernán. Thank you.
de nada alguna. Muchas gracias. Por de esta manera tan maravillosa llegamos a la conclusión de este festival Lloreme Sinaloa 2012, donde esta música magnífica, con el aplauso gentil de ustedes, Orquesta Tata Vasco, Tomás, Erandi, Ramiro, Agapito, Hugo, de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, que nos ha transportado a esos bellos caminos de Michoacán. Hola, ¿qué tal amigos de Los Mochis? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en la Escuela Vocacional de Artes en la clausura de lo que fue el Festival Lloreme 2012 y estamos con nuestros amigos de la Orquesta Tata Vasco de Santa Fe de la Laguna. Tenemos aquí al jovenazo que se llama... Hugo Luis Fabián, de Santa Fe de la Laguna, primero de violín. Sí. Ah, pues a ver que se presente uno por uno, ¿verdad? A ver, vamos a pasar el micrófono. Me llamo Tomás Peris Campos, soy el tocador con trabajo, soy de Santa Fe de la Laguna. Por allá, amigo. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ramiro Manuel Gabriel. Vengo de Santa Fe, del estado de Michoacán. Y toco la jarana y la vihuela. Hola, mi nombre es Erandi Pérez Ramos. Soy la vocalista de la Orquesta Tabasco. Vengo de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, el municipio de Quiroga, Michoacán. Buenas noches, me llamo Agapo Rojas Espinosa, toco segunda violín, soy también de Santa Fe. Excelente, pues un gran saludo para todos sus amigos del ICIC que estuvieron durante todos estos eventos bien pendientes de ustedes. ¿Cómo los trató Sinaloa? Platíquenos a ver aquí. Ay, pues fue maravilloso, nos recibieron muy bien y pues nos recibieron muy bien y estamos muy contentos. Está muy hermoso aquí. ¿Qué ciudades les tocó conocer de Sinaloa? Nos tocó conocer primeramente Sinaloa de Leyva, donde tuvimos la primera presentación, la segunda presentación ayer, que fue el día de ayer en Culiacán, y ahora tuvimos el honor de estar aquí en Los Mochis. No sabíamos que íbamos a estar aquí, pero la verdad fue muy importante, pues, porque la verdad no habíamos venido aquí, nos están tratando muy bien. Yo pienso que es un gran trabajo, un excelente trabajo de todos los organizadores, porque esto yo sé que realmente la gente que se dedica mucho para, le pone mucho empeño para hacer estos festivales, por estos medios, por este festival, nosotros tenemos la oportunidad de presentar nuestra cultura que es hecha. Y sabemos y entendemos que hay gente, pues, hay personas que respetan y que entienden nuestra cultura. Los jóvenes ahorita están muy preparados y la verdad, en mi pueblo se sigue conservando esto, hay jóvenes que siguen estudiando música, que siguen haciendo pirecuas, lo que es en pirecuas, genios y en total en música purépecha. En el futuro pues, tenemos un compromiso muy grande, que no vamos a dejar que se pierdan costumbres y tradiciones, vamos a seguir adelante. Con ese fin de fortalecer y seguir con esta transformación, conservando la felicidades, felicidades. ¿Algún mensaje que quieras darle para todos los niños y para todos esos niños que les gusta la música y les gusta más la música tradicional mexicana? Sí, que le echen muchas ganas y los que están aprendiendo a tocar algún instrumento o están a cantar pirecuas. Trabajo.
parece excelente. Sería bueno recibirlos en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestro pueblo. Sí, yo creo que así como nos han tratado aquí, igualmente así los esperamos. Y pues sí, cualquier persona, sobre todo gente muy bonita, de veras han tenido muy bien. Y pues más que nada, muchísimas gracias por todo lo que nos han ofrecido. Yo creo que a lo mejor ahora sí que les salemos debiendo. Pues muchísimas gracias a nuestros amigos de Tata Vasco. Muchísimas gracias. Feliz día. Gracias. Fuerte el aplauso para mis amigos.